Ministerio de Salud asegura que más de 6.000 personas han recibido la vacuna contra el COVID-19. Desde el 15 de febrero llegará un nuevo lote. Gremios de médicos solicitan al COE Nacional que se aplique ley seca y se restrinja la movilidad durante todo el feriado de carnaval. Candidatos presidenciales realizan cierres de campaña antes del silencio electoral que rige desde este viernes. Privados de libertad ejercieron su derecho al voto en varias cárceles del país. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. El candidato presidencial por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, realiza su campaña de cierre en el suroeste de Guayaquil. Ahí se encuentra nuestro compañero Charlie Pisa para contarnos los detalles. Adelante, Charlie. Muy buenas noches. Te escuchamos. ¿Cómo se desarrolla? Así es, buenas noches, muchas gracias. Nos encontramos en la 25 y Colmena, en el suroeste de Guayaquil, donde en pocos minutos llegará y culminará la caravana de finalización de campaña electoral del candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creando Oportunidades y también con la Alianza Partido Social Cristiano, el señor Guillermo Lasso. Aquí se ha instalado ya una plataforma, se presentan varios artistas a esa hora de la noche. Nosotros en pocos minutos les tendremos más detalles de la actividad proselitista que se realiza en este sector popular del suroeste de Guayaquil. María Fernanda. Así es, y nosotros hace pocas horas también estuvimos en el centro de Guayaquil, donde inició la caravana, específicamente en las calles Boyacá y 9 de octubre, donde se subió a un vehículo el candidato del movimiento Creo, la alianza con el Partido Social Cristiano, el señor Guillermo Lasso, con su esposa. No estuvo con su binomio, y quien sí lo acompañó fue la alcaldesa de Guayaquil y el líder del Partido Social Cristiano. En ese momento se subieron y saludaron a los coidearios y simpatizantes en una avenida 9 de octubre completamente llena de vehículos y personas que llegaron desde diferentes puntos de la ciudad y de diferentes provincias también para este cierre de campaña. La caravana se dirigió a lo largo de la avenida 9 de octubre con un multitudinario, con una concentración de simpatizantes y personas que también pertenecen a estas agrupaciones políticas. Luego avanzó hacia el sector de la Bahía para tomar luego también la calle Portete y dirigirse hacia el suroeste de Guayaquil. Por ahora nos comentan que avanza por la calle 11 la caravana. Los personajes políticos continúan saludando a los ciudadanos que siguen y también se salen a sus balcones, a sus ventanas, a saludar al aspirante a la presidencia de la República y también en otros vehículos más atrás que vienen los candidatos a la Asamblea Nacional, nacionales y provinciales por el Partido Social Cristiano. Mientras tanto, acá de a poco comienzan a llegar vehículos aquí a la 25 y Colmena en el sector suroeste de Guayaquil, donde cerrará la campaña electoral el candidato Guillermo Lasso. En pocos minutos estará él abordando este sector de la ciudad con cientos de vehículos que están llegando hacia este punto de la urbe porteña, donde habrá un meeting, también sus declaraciones. Nosotros esperamos tenerles sus principales declaraciones en pocos minutos cuando llegue a este sector de la ciudad. María Fernanda, buenas noches. Muchísimas gracias, Charlie. Así es, nuestro equipo periodístico se ha movilizado donde se están realizando estos cierres de campaña. Como vemos, Guillermo Lasso de Creo Partido Social Cristiano ha escogido la ciudad de Guayaquil para realizar este cierre. Gracias por ese informe. Antes culminó el evento de cierre de campaña del candidato Andrés Arauz por la lista 1. El candidato se pronunció hacia cientos de simpatizantes que llegaron acá. No existió de alguna manera el distanciamiento social. Sin embargo, se logró culminar con el evento. Además de Andrés Arauz, estuvieron presentes en la tarima algunos de los candidatos a otras dignidades, entre estos asambleístas nacionales, parlamentarios andinos. Fue una sorpresa el no tener en la tarima al candidato a vicepresidente de la República por UNES, Carlos Rabascal. En el discurso, como les habíamos mencionado, se toparon partes importantes de lo que sería el proyecto de gobierno de UNES, entre esos la recuperación económica y la recuperación del empleo. En este momento, compañeros, vamos a escuchar precisamente lo que fueron las palabras de Andrés Arauz.
Han sido años durísimos, como ya lo dijo Rafael. Han sido años donde nos han querido quitar nuestra identidad política. Han querido prohibir nuestra forma de pensar. Han querido proscribir, eliminar del registro electoral a esta fuerza progresista. Nos robaron el partido, pero jamás nos iban a poder robar nuestras ideas, porque nuestras ideas son fruto de una lucha histórica, de una lucha de siglos, porque haya progreso en la humanidad, para que se reconozcan derechos, para que haya igualdad, para que haya justicia, para que haya vida común en sociedad, por la vida, por la dignidad. Por eso estamos aquí y por eso vamos a lograr una victoria popular este domingo 7 de febrero. Muy bien, María Fernández, esas fueron las palabras de Andrés Arauz. Entre otras de las observaciones también que pudimos realizar mientras estuvimos aquí, es que cientos de personas se concentraron, esas cientos de personas apoyaron al candidato y se dio tiempo para pasar a una serie de videos de simpatizantes de otras provincias. Y también el expresidente de la República, Rafael Correa, salió en uno de estos videos alentando a votar precisamente por esta lista. Una vez culminado este evento, que es parte de los otros eventos en todo el Ecuador de cierre de campaña, se entiende que entramos al silencio electoral y posterior a ello, el día domingo, alrededor o más de 13 millones de ecuatorianos irán hacia las urnas a cumplir con su derecho al voto. Regresamos contigo, María Fernanda. Una buena noche. Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias. Así es, empieza el silencio electoral y además, desde el día de mañana, la ley seca. Hemos escuchado las palabras del candidato Arauz y queremos también escuchar más adelante la intervención del candidato Lazo del Creo Partido Social Cristiano. Por eso, Charlie Pisa, te pido que te mantengas ahí para que nos puedas dar esa información más adelante. Nos enlazaremos contigo cuando culmine ese cierre de campaña y podamos escuchar la intervención del candidato Guillermo Lazo. Muchísimas gracias por esos informes a los dos compañeros. Y con el voto de las personas privadas de la libertad arrancó oficialmente las elecciones generales del 2021. Son alrededor de 8.307 internos los empadronados. Con el voto de las personas privadas de la libertad arrancó la cuenta regresiva el 7 de febrero, donde los ecuatorianos deberán acudir a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades. Mi saludo afectuoso y mi respeto a ustedes como hermanos ecuatorianos. Gracias por ser parte de este Ecuador diverso y que gane la democracia al final de la jornada. La inauguración se desarrolló en el Centro de Privación Provisional de Libertad en el norte de Quito, ratificando las autoridades electorales el no querer dar marcha atrás con las elecciones generales. Lo importante de destacar es que con el evento de hoy día comenzó el proceso electoral. No hay razón alguna para alarmar a la sociedad ecuatoriana respecto a la posibilidad de que este proceso sea interrumpido. Son intereses políticos que lo que intentan es legitimar nuestro proceso. A nivel nacional son 8.307 personas privadas de la libertad, sin sentencia ejecutoriada a las empadronadas. De esa cifra, 7.862 hombres y 445 mujeres en los centros carcelarios estuvo restringido el ingreso por la pandemia del COVID-19. Solo tuvieron acceso las autoridades. Lamentablemente, por el aforo y los espacios que tenemos, no hemos podido compartir con la prensa y en cuanto a los observadores, aquellos que han requerido estar presentes, se las ha acreditado. De la seguridad se encargó la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. Nosotros hemos desplazado alrededor de 1.252 hombres en los 39 centros penitenciarios a nivel nacional donde se van a desarrollar las elecciones. Además, nosotros hemos reforzado con nuestro personal de agentes de seguridad penitenciaria a fin de que la parte de la seguridad física de las instalaciones y del proceso electoral se cumpla a cabalidad. Para este viernes está previsto el voto en casa, informó Héctor Romero. Por primera vez, el Ecuador implementará el plan piloto de votación telemática o por internet para compatriotas empadronados en el exterior. El servicio democrático estará habilitado para varias ciudades del oeste de los Estados Unidos.
Como un hito histórico, así se calificó al sistema de votación telemática que facilitará a los ecuatorianos residentes en los Estados Unidos ejercer su derecho al voto. La herramienta tecnológica estará disponible para los estados de Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nuevo México, Utah y Wyoming. Así lo señaló Luis Verde Soto, consejero del CNE. El temático este rato es un ensayo acotado, es un ensayo limitado, que pretende probar capacidades tanto del CNE, tecnologías, y pretende ir viendo también reacciones de los votantes frente a la posibilidad del voto telemático. Son más de 8,000 ecuatorianos que residen en distintas ciudades del oeste de Estados Unidos, de los cuales más de 560 estarían empadronados. Personas que votan de modo telemático deben tomarse una fotografía y esta fotografía se coteja con la fotografía que esté en el padrón. Es un proceso informático, pero tiene que tener un padrón especial para poder tener una fotografía con la cual se coteje y se compruebe que la persona que vota es quien está registrada en el padrón. Una de las dificultades para el sufragio en el exterior, comenta la cónsul general de Phoenix, son las grandes distancias entre jurisdicciones que limitan la movilización, sumado a ciertas restricciones a causa de la pandemia. También informó que el sistema telemático fue desarrollado por una empresa ecuatoriana. En las elecciones, el 7 de febrero, va a estar abierta esta plataforma que ha sido desarrollada por la empresa ecuatoriana ESPE Innovativa de la Universidad de la Escuela de Superior del Ejército. Y en ese sentido, hemos ya realizado 5 capacitaciones. Entre los requisitos para ejercer el sufragio electrónico está el ser parte del padrón electoral de Phoenix para después ingresar a la página web www.cne.gov.es y validar la información llenando los datos del votante. Es ideal que hubiéramos podido contar con esto este rato para toda la población ecuatoriana en el exterior. No fue posible, no se llegó a esa decisión. Según autoridades, este plan piloto será evaluado para futuros votos en el exterior, en donde residen al menos 2,000,000 de ecuatorianos, informó Caterine Aguirre. El presidente Lenín Moreno se reunió con la jefa de la misión electoral de la OEA, Isabel de Saint Malo. En el encuentro, ambas figuras resaltaron la importancia de los observadores internacionales para brindar transparencia al proceso electoral. Resaltando la importancia de la transparencia en los comicios electorales del 7 de febrero y el cumplimiento de los procesos democráticos, así recibió el presidente de la República, Lenín Moreno, a la jefa de la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos, Isabel de Saint Malo. El primer mandatario añadió que la presencia de los observadores internacionales brinda legitimidad a estos procesos. Y por eso hemos dado la total apertura para que observadores internacionales de cualquiera de las instancias calificadas a nivel internacional pueda venir a hacer la observación de este proceso. Durante el encuentro, el presidente Moreno dijo que las acciones emprendidas por su gobierno han garantizado la independencia tanto institucional como política de los organismos de control. Como debe ser en una democracia en la cual no hay nada que ocultar, en una democracia en la que todo tiene que funcionar transparentemente, honestamente. Por su parte, Saint Malo resaltó la receptividad y apertura de las instituciones ecuatorianas ante las observaciones de sus delegados. Hemos sido testigo de la receptividad a esas recomendaciones, de los esfuerzos que han hecho las autoridades electorales por acogerlas y superar los pequeños obstáculos que son parte de todo proceso electoral. Alrededor de 3,000 observadores entre nacionales e internacionales estarán acreditados por el CNE para el presente proceso electoral, entre los cuales estarían 206 delegados de organismos internacionales como la Unión Europea, OEA, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Asociación Mundial de Organismos Electorales, entre otros. Informó Mauricio Sánchez. 14 drones sobrevolarán los recintos electorales del país, verificando el cumplimiento de las normas de bioseguridad por la pandemia. Los dispositivos contarán con un sistema de perifoneo que alertará a los ciudadanos en caso de aglomeraciones o mal uso de las mascarillas. Durante la jornada electoral, los drones sobrevolarán diversos recintos. Su permanencia en cada lugar dependerá de las circunstancias, pero se priorizarán aquellos espacios con mayor número de sufragantes. En el caso de detectar aglomeraciones, inmediatamente se activará el perifoneo de alerta. Atención, se observa incumplimiento del distanciamiento social.
comunidad. Hasta que las personas se dispersen y existe un mínimo de 2 metros de distancia. Estamos con 14 drones que los vamos a utilizar tanto aquí, quizás en las ciudades más complejas, que son Quito, Guayaquil, y también en la provincia de Manabí. Además, las cámaras del EQ 911 estarán activas y coordinarán la labor con la fuerza pública. 1.100 cámaras van a estar directamente relacionadas con recintos electorales, con 200 cámaras más con la herramienta distanciados y apoyado de drones. Cada recinto electoral y junta receptora del voto tiene un aforo máximo permitido, por lo que el resto de votantes deberán esperar que este grupo salga para poder sufragar. Cuando ya estén 20 personas, no se permite más el ingreso, porque cada 20 inclusive se hace la limpieza y desinfección del material utilizado. Por eso es que también desde estos drones estaremos mandando audios que la ciudadanía, una vez tomada el voto, salga inmediatamente. Los controles también se efectuarán fuera de los recintos electorales. Y sobre todo que no exista comercio autónomo, que es una responsabilidad de los municipios, porque eso es lo que genera aglomeración. El uso obligatorio de la mascarilla cubriendo nariz y boca y portar la cédula de identidad, sin importar si está o no caducada, son los requisitos indispensables para acudir a las urnas, informó Sofía Vintimilla. Más adelante, más de 6.000 ecuatorianos han recibido la vacuna del COVID-19, según el Ministerio de Salud. Los detalles, aquí, en pocos minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. Dentro de la fase cero del plan de vacunación, más de 6.000 ecuatorianos han sido inoculados. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública. Se espera que la semana del 15 de febrero se reciba un nuevo lote para combatir la pandemia. Mediante un boletín de prensa del Ministerio de Salud Pública, informó que se han inoculado a 6.228 ecuatorianos en las 24 provincias del país dentro del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Es así que las dosis se administraron en centros gerontológicos públicos y privados, 252 ciudadanos vacunados, hospitales del Ministerio de Salud Pública, 3.252, hospitales del IES, 1.746, hospitales de Fuerzas Armadas y Policía, 306, hospitales de Solca, 222, Hospital de Junta de Beneficencia de Guayaquil, 114, y hospitales de red privada complementaria, 336 ciudadanos vacunados. Además, la Autoridad Sanitaria Nacional recalca que a partir de la semana del 8 de febrero se dará inicio a la aplicación de la segunda dosis a 1.962 personas que recibieron su primera dosis en la semana inicial de vacunación. Con esta ejecución se complementará la utilización de las 8.190 dosis correspondientes al primer lote de vacunas Pfizer. Desde el Ministerio de Salud Pública se informa que la semana del 15 de febrero se recibirá un nuevo lote de vacunas para completar el 100% de las segundas dosis de esta fase cero. Hasta finales de febrero se estima recibir las remesas restantes de las 86.000 dosis para combatir la pandemia, informó Marilyn Jaramillo. Desde la segunda semana de febrero hasta marzo, Ecuador podría recibir vacunas de 2 farmacéuticas de la iniciativa COVAX, que lidera la Organización Mundial de la Salud. Expertos señalan que el país tiene que prepararse para la cadena de almacenamiento. Además, tener claro el plan de inmunización. Ecuador podría recibir durante el primer trimestre de este año 885.600 vacunas de la iniciativa COVAX liderada por la Organización Mundial de la Salud. Por el momento, las autoridades no se han pronunciado, pero hay que estar preparados si la llegada de dosis es masiva, asegura la docente investigadora Ruth Jimbo. Lo primero que tiene que hacer el país, obviamente, es asegurar esto, porque lo que necesitamos ahorita mismo es vacuna. Pero por otro lado también que el Ecuador empiece a generar las capacidades para mantener toda la cadena logística que requiere este proceso. Las fórmulas de COVAX provienen de 2 farmacéuticas, la estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech, y de AstraZeneca, vinculada con la Universidad de Oxford. Tienen una eficacia alta, pero poseen diferentes características, por lo que para su aplicación se tiene que tomar en cuenta varios factores. Los países han decidido priorizar la vacuna de Pfizer para los grupos etarios mayores de 65 y utilizar más bien la vacuna de AstraZeneca para grupos etarios de menor edad. El inmunólogo de la UDLA, Nicolaos Kiriakidis, explica que otro factor crucial es el almacenamiento. Ya se conoce que la vacuna Pfizer necesita una temperatura de menos 70 grados, mientras que la vacuna de AstraZeneca necesita una temperatura mucho menor para su conservación. Sí necesita, pues, de 2 a 8 grados, es decir,
pues necesita una cadena de frío de una nevera. Y eso obviamente hace su manejo y su distribución mucho más simple. Los dos expertos consultados coinciden que son buenas noticias para el país, pero por la oferta y demanda y la posibilidad de que la llegada de dosis se retrase, además en el documento de COVAX se especifica que la entrega está sujeta a cambios. Por las características internacionales en torno a la disposición de la vacuna, pueda irse modificando, pero que este cronograma al menos sea transparente. Las dos vacunas generan respuesta inmunológica al virus y los efectos secundarios son leves, informó Priscila Cadena. En Latinoamérica avanza la vacunación contra el coronavirus. Hasta el momento, 8 países iniciaron el plan de vacunación. Sin embargo, los contagios y muertes van en aumento. Ha transcurrido un año desde el origen del coronavirus y los países latinoamericanos afrontan las peores secuelas de la pandemia, con nuevas olas de contagios, millones de personas desempleadas, hospitales saturados y falta de oxígeno. Hasta hoy, 8 países de la región iniciaron sus planes de inmunización. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Bolivia. Países que ofrecen diariamente datos actualizados. Por el momento, la vacuna predominante en la región es la del laboratorio estadounidense Pfizer, de doble dosis y con una eficacia del 95%. Sin embargo, algunos países como Chile, por ejemplo, adquirió 60 millones de dosis de CoronaVac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, que tiene una eficacia de más del 50%. Pero también está Argentina, que apostó desde el principio por la rusa Sputnik V, cuya eficacia se conoció es por encima del 90%, de la que el país ya ha recibido más de 600.000 dosis. Colombia, en cambio, está a la espera de 10 millones de dosis de la vacuna Moderna para iniciar la vacunación en los próximos días. Es aquí cuando surge una pregunta. Si la vacunación masiva es la única solución a la pandemia que deja ya en el mundo más de 2 millones de fallecidos. Esto no se está acabando. Que no hay un tratamiento, que si bien el número de camas en los hospitales puede tener más disponibilidad en los hospitales, eso no quiere decir que podamos ir y hacer una vida completamente normal. Y es que precisamente la vacuna parece ser hoy la única respuesta posible, pues los gobiernos no han conseguido restringir al máximo el movimiento de sus ciudadanos, como aquí. Acá. Y en este otro lugar. A la gente parece poco importarle que con la pandemia no se juega. Y pese a ello, las autoridades siguen tomando medidas, restringiendo algunas actividades para evitar la propagación del virus. Los casos van aumentando y América Latina y el Caribe suman ya más de 500.000 fallecidos. Con Brasil, el segundo país en el mundo con el mayor número de pacientes infectados. Informó Ismenia Solórzano. El Colegio de Médicos de Pichincha solicita al COE Nacional que se aplique la ley seca y se restrinja la movilidad durante todo el feriado de carnaval. Esto por el incremento de casos de COVID y saturación de los hospitales. El aumento de pacientes graves por COVID-19 con un sistema hospitalario trabajando al límite de su capacidad preocupa al gremio de médicos de Pichincha. Según sus estadísticas, más de 1.000 personas infectan al día en el país y en este último mes se ha duplicado el exceso de mortalidad. Un paciente por minuto se está infectando en el Ecuador. Un paciente muere cada hora en el país por COVID. Según el presidente del gremio, los últimos feriados dejaron como saldo más contagios y una demanda alta de pacientes para hospitalización. A esto se suma que los ciudadanos no ponen de parte y por esta razón solicita al COE Nacional tomar medidas más severas en los días de asueto por carnaval. En el feriado tiene que haber una ley estricta, una ley seca estricta, porque hemos visto que el consumo de alcohol hace que el aumento de del riesgo de transmisión sea más alto. Otro de los pedidos de los médicos es que se restrinja la movilidad en el feriado por los casos reportados de la nueva variante británica. Porque esta variante tiene una alta transmisibilidad. A pesar de que se ha indicado que ya se ha realizado el cerco epidemiológico, no le da una garantía del 100% de que no exista una fuga. De su parte, el COE Nacional exhorta a los 221 municipios del país a que establezcan normas para controlar aforos en diferentes espacios públicos, además establecer estrategias que permitan minimizar las aglomeraciones, ya que el feriado de carnaval se mantiene. Lo que por ley no lo podemos suspender por cuanto está en firme, es una ley aprobada por la Asamblea, es la ley de feriados, uh-huh. Y ahí se necesita pues la colaboración de los GATS también, ¿no? A
Hay posiciones diversas. Por un lado, la reactivación económica y por otro lado, la situación epidemiológica del país por la pandemia. Este equilibrio, ¿no?, entre lo sanitario y lo económico, porque también hay cámaras de turismo que también hacen gritos desesperados por ayuda. Informó Priscila Cadena. El COE de Baños decidió cerrar bares, discotecas y karaokes por el incremento de casos confirmados de coronavirus. Sin embargo, propietarios de esos locales comerciales se muestran preocupados tras casi prácticamente un año de pérdidas económicas. Es un hecho. En Baños del COE cantonal decidió cerrar bares, discotecas y karaokes hasta el 11 de febrero. Decisión que cae como balde de agua fría para quienes se dedican a esas actividades económicas. Hemos perdido en primer lugar la vida de compañeros de los bares y discotecas cuando no se han muerto por la enfermedad, se han muerto por sus pensamientos de deudas. Daniel Villacrece, presidente de la Asociación de Zona Nocturna de Baños, dice que la situación es bastante compleja y que sus ingresos al momento son bajos, puesto que sí estaban trabajando, pero casi sin visitantes. Y realmente nuestras ventas eran solamente para recuperar o dar a las personas que tal vez nos estaban apoyando. El alcalde de Baños, Luis Silva, sostiene que la decisión se toma en base a un informe de la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces, hasta que el 12 de enero, en el informe del MSP se disparó a 35 casos. A la siguiente semana subieron 20 más adicionales. Para la semana anterior subieron otros 30. Entonces, sí nos preocupan estas cifras y ha habido que tomar medidas para responder también a la pandemia. Pero no fue lo único que cerraron. También se estableció la prohibición de venta de licor y canchas deportivas. ¿Pero qué pasará en el feriado de carnaval donde se prevé la llegada de turistas? Porque nuestra idea es que para el feriado de carnaval estos establecimientos y todos los atractivos turísticos de la ciudad de Baños estén activados y listos para recibir a los turistas que nos van a visitar. Aproximadamente son unos 40 establecimientos que funcionan en este sector. Decisiones que toman las autoridades locales, pues hasta este jueves Baños registra 1.101 enfermos COVID. Informó Marilyn Jaramillo. Clausuran una unidad educativa en el norte de Guayaquil que recibía estudiantes pese a la prohibición de clases presenciales por la pandemia. Personal del Departamento de Justicia y Vigilancia Municipal llegó al sitio y clausuró el local. El operativo se desplegó en el sector de Los Ceibos, al norte de Guayaquil. El Departamento de Justicia y Vigilancia del municipio había recibido la denuncia que un plantel educativo estaba funcionando y para esto autoridades fueron a inspeccionar el lugar. De ahí los resultados de las indagaciones. Ya habíamos sido advertidos de lo que esto iba a ocurrir. Más o menos contabilizamos entre 20 y 25 niños prácticamente uniformados, eso sí con mascarilla, pero no podían estar aquí. Luego que hemos venido, hemos visto que han ido saliendo aquí aproximadamente entre 50 y 100 docentes, entre docentes, empleados y otro tipo de personas que han estado aquí dentro de esta institución. En cuestión de minutos, los colaboradores del lugar tuvieron que retirarse del sitio y luego autoridades aplicar las sanciones respectivas. La clausura inmediata de este establecimiento que fue advertido, así como todos los establecimientos educativos en la ciudad, de la prohibición absoluta de que concurran estudiantes a cualquier tipo de actividad, sea clases, sea exámenes, despedida, lo que sea. Son dos establecimientos sancionados en los últimos meses y las autoridades recalcaron que se seguirán realizando este tipo de acciones constantemente, haciendo respetar las medidas aplicadas en este tiempo de pandemia. De su parte, los representantes de la entidad educativa no quisieron referirse respecto a las acciones por parte del municipio. De un expediente administrativo sancionador, usted tiene el derecho de acudir, concurrir al despacho, presentar todos sus alegatos, hacer el derecho a la defensa que le corresponde. Se les ha indicado que no se puede, la situación en estos últimos días se ha agravado en la ciudad, peor aún en esta época y en estas condiciones podía haber hecho lo que hizo hoy. De tal manera que así como procedimos ya meses atrás con otro colegio, hoy le tocó a este colegio. Pero el Ministerio de Educación, por medio de un comunicado, aseguraba que continúan suspendidas las clases presenciales. Estudiantes se mantienen en la modalidad Aprendamos Juntos en Casa, informó Julio César Saona. Ante el alarmante repunte de casos en Cuba, se decreta un nuevo toque de queda a partir de este viernes, mientras que al Papa Francisco ya se le aplicó la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Más detalles del Mundo en la siguiente nota.
En Cuba, las autoridades decretaron toque de queda a partir de este jueves, específicamente en la ciudad de La Habana. Esto debido al alarmante aumento de casos diarios de COVID-19, medida que regirá desde las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Según médicos, hasta que la situación epidemiológica sea favorable. Cuba hasta la fecha registra 30.000 casos positivos y 225 fallecidos a causa de la pandemia. Mientras tanto, en Puerto Rico, las autoridades han decidido relajar moderadamente las medidas que fueron implementadas para frenar el COVID-19, como la suspensión del toque de queda, así como la apertura de algunos negocios. Esto debido a que las hospitalizaciones y fallecidos han disminuido. Puerto Rico ha vacunado hasta el momento a más de 250.000 personas. En el estado de Florida, agentes investigan el robo de un vehículo que transportaba 30 viales con vacunas contra el coronavirus valoradas en $10,000. El auto fue estacionado cerca de un sitio de vacunación y, según las autoridades, el conductor dejó el vehículo con el motor en marcha y con la puerta bloqueada. Irán, por su parte, recibió el primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V, por lo que se espera se arranque la vacunación en este país, considerado el más afectado por la pandemia de Medio Oriente. En un primer paso, se importarán 500.000 dosis de esta vacuna que fue aprobada la semana pasada para su uso de emergencia. Además, esta nación tiene previsto realizar otras compras directas de sus vacunas, probablemente la de China Sinopharm, e importar también a través del programa COVAX. El Papa Francisco, de 84 años, recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. El máximo líder de la Iglesia Católica había recibido la primera el 13 de enero, en el marco de la campaña de vacunación iniciada por el Vaticano para los cerca de 5.000 residentes y empleados. Informó Ismenia Solórzano. Más adelante, nuevo caso de femicidio en el país. Asesinan a una mujer con 3 impactos de bala en la vía a Salitre. Los detalles aquí en TVC. En el sistema educativo requerimos vincular, regresar a los colegios técnicos para unir el sector productivo local con los bachilleres de la región. La educación debe enseñar valores, ciudadanía y la cultura de la legalidad. La ley se respeta porque es la ley y no por quien la impone. No mires al pasado, construye el futuro, vota todo 20. El día que fui al baño y sentí un ligero dolor al evacuar, me asusté muchísimo. Mi doctor me dijo que eran hemorroides. Me recomendó iniciar el tratamiento, que no esperara a tener más complicaciones. Toma 2 tabletas de Nixon 3 veces al día. Nixon se absorbe a nivel digestivo y llega a través de la sangre al verdadero lugar del problema, atacándolo de una manera eficaz, segura y cómoda, aliviando los síntomas de las hemorroides. Cumplí con el tratamiento y hoy las molestias desaparecieron. Las hemorroides no se alivian solas. Nixon, alivio eficaz de las hemorroides. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Nuevos Habitat Anticaspa con menta y eucalipto. Mami, ¿está nevando? No te preocupes, la caspa es un problema muy común. Ay, no, es que los champús anticaspa son carísimos. No me dan el brillo y la suavidad que busco y me lo dejan reseco. Ahora es posible eliminar la caspa y tener un cabello hermoso con el nuevo Savital Anticaspa con menta y eucalipto para toda la familia. Nuevo champú Savital Anticaspa combina el poder de la sábila con la menta y el eucalipto en su fórmula anticaspa científicamente comprobada que elimina hasta el 100% de los rastros de caspa en el cuero cabelludo, controlando la picazón, dejando tu cabello más brillante, más suave y hermoso, y a mejor precio que otras marcas. Con el nuevo Savital Anticaspa, tu cabello suave, brillante y hermoso. Aclaremos esto. Aclaremos esto. Para las manchitas en la piel, usa Cicatricure Antimanchas, una crema de uso diario. Su fórmula con pH resorcinol y niacinamida ayuda a aclarar las manchas en la piel en tan solo 4 semanas, dejando tu piel con un tono uniforme y luminoso. ¿Te quedó claro? Prueba Cicatricure crema antimanchas. Encuéntrala fácilmente en tu farmacia más cercana. Mañana. Este viernes en Saboreando la Mañana, gastronomía ecuatoriana. Karaoke de famosos. Y además en la intimidad. Juguetes sexuales. Tabú. Para pasarla bien. Saboreando la Mañana. Mañana, 9:30. TVC como te gusta. Soy Javier Zavala, candidato a asambleísta nacional por Democracia Sí, lista 20. Tengo una experiencia profesional de más de 40 años y hoy estoy aquí porque he aceptado el reto a la Asamblea Nacional.
Voy a fiscalizar a los funcionarios públicos y acabar con la impunidad que fomenta la corrupción que nos ahoga. No mires al pasado, construye el futuro. Vota Todo 20. Hay quienes llegamos a los 30 sintiéndonos de 100 años por el dolor. Dolor de hombro, 150 años. En el cuello, ¡pum!, 200 años. Para aliviar esos dolores que te hacen sentir de más edad, Apronax, potente y rápido alivio de dolores musculares y espalda por 12 horas. Si es Bayer, es bueno. ¡Yuk! ¡Estás enfermo! ¡Estás amarillo! ¿Es contagioso? Tengo hongos en las uñas. Sí, es contagioso. Por eso me recomendaron usar Unesia. Unesia es un tratamiento efectivo contra los hongos en las uñas. Su fórmula con bifonazol ayuda a atacar el hongo desde la primera aplicación. Cada día me veo y me siento mejor. Lima y aplica Unesia. Notarás la diferencia. Encuéntralo fácilmente en tu farmacia más cercana. Más que una rosa, es una brisa de esperanza. Virgencita, no nos desampares. Más que un milagro, es volver a creer. Gracias por salvar la vida. La Rosa de Guadalupe. Lunes a viernes 11 horas y lunes a domingo 20 horas. TVC como te gusta. La fórmula de jabón Jolie con vitaminas, minerales y aceites esenciales brinda una protección superior para la piel, porque lavar tus manos y cuerpo con agua y jabón previene el virus causante del COVID-19. Jabón Jolie, protección superior para toda la familia. En la pandemia se han perdido aproximadamente 500.000 plazas formales de trabajo. Es necesario insertar en el sector productivo nacional estímulos tributarios y fiscales para recuperar y ampliar estas plazas de trabajo. En el sector público, no más nombramientos ocasionales, no más nombramientos provisionales. El empleo se respeta. No mires al pasado, construye el futuro. Vota Todo 20. Extreme series, he likes awards, sports, everybody with Extreme. Download it in your phone, Extreme it on the road, and watch it on the road, everybody with Extreme. I like to stream extreme, everybody with Extreme. Extreme, se mueve contigo. Como lo anunciamos, asesinan a una mujer de 38 años de edad con 3 impactos de bala en la vía Salitre. Su familia acusa a su ex conviviente, de quien se separó hace varios meses. ¿Qué pasa? La mataron mientras salía de una casa vendiendo los productos que le permitían sustentar sus necesidades. En la comunidad Palo de Iguana, Los Lojas, vía a Salitre. Familiares y testigos afirman que llegaron 2 hombres a bordo de una moto. Mía, no le hacía daño a ese hombre y yo no sé por qué me le quitó la vida, amigo. Llevando sus 3 hijos. Él la buscó, dice que la ha cogido de aquí, los que han visto de aquí. Él la ha puesto aquí y aquí. Pero por aquí así. Disparo. No sé, disparo, sí. Porque la familia de nosotros es una familia muy pobre. Queremos ayuda, justicia, para que no se burle él de nosotros. Jessica Castro tenía 38 años de edad. Hace varios meses se había separado de su pareja porque la cotidianidad era insostenible, según su madre. Nunca le dejaba contestar el teléfono. Siempre decía, no está, no está. No le dejaba ni a ella ni a la bebé que ella cargaba. El crimen alteró a toda la población. Elementos de la policía judicial iniciaron la búsqueda de los presuntos autores. ¿Deben confirmar esa información? Sí, estamos confirmando y también tratando de la ubicación de este ciudadano para ver el grado de participación que tuvo que tener en este hecho delictivo. Lo único que pido que no se quede en la impunidad como todos los crímenes que se quedan. ¿Cuántos muertos hay y sigue eso? Impunidad. Se trata del primer femicidio cometido en Daule y golpea a la familia Castro Acosta. En medio del temor por el COVID, intenta asimilar el suceso que les partió la paz. En vía Salitre, con cámara de Hilario Vera,
informó Jorge Escobar. En la parroquia de Calderón, una persona reportada como desaparecida fue encontrada muerta e incinerada. Dos personas están detenidas. Todo se habría producido bajo los efectos del licor. Todo pasó aquí en este terreno baldío. Aquí los presuntos responsables y el occiso estaban libando al calor de los tragos. El difunto habría intentado abusar de la mujer y esta en su defensa le atacó por varias ocasiones con un pico de botella. Cortes que terminaron en muerte. Aproximadamente a las 3 de la mañana se habría ocasionado una riña entre ellos. Los familiares del difunto pusieron la denuncia de su desaparición después de 2 días que el hombre no regresó a casa y tampoco respondía al celular. Solo sabían que se fue con las intenciones de seguir bebiendo, pero ¿dónde y con quién? No tenían la menor idea. Es un espacio privado sin cerramiento, en donde acostumbran las personas en el sector de Calderón y Carapungo ingerir bebidas alcohólicas. Agentes de la unidad de desaparecidos de la DINASET se activaron, se movieron por la zona de Calderón. En las averiguaciones se encontraron con un dato importante, que el difunto estaba en compañía de alias Tortuga y su pareja, que compraron licor. Se procedió a la detención de los dos ciudadanos, que fueron las últimas personas con las cuales él habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Días después, el cuerpo totalmente calcinado e irreconocible fue encontrado en este terreno abandonado. Dos personas aparentemente implicadas en el crimen están detenidas. Los agentes investigadores lograron dar con alias Tortuga y su pareja. La mujer le relató lo que pasó y cómo buscaron supuestamente desaparecer huellas y el cuerpo. Una noche de copas y presunto deseo carnal que la víctima de 53 años de edad pagó con su vida. Habrían utilizado una manta, se podría decir, de fibra de vidrio, con la cual envolvieron al cadáver, y por eso el grado de combustión y de temperatura ascendió mucho y por eso el cadáver se encontraba carbonizado. Alias Tortuga y su pareja cuentan con prisión preventiva. Se les abrió instrucción fiscal por el presunto delito de homicidio. En Quito informó Iván Casamen. En la ciudad de Santo Domingo, un ataque al estilo sicariato dejó una persona muerta y otra herida. El fallecido tenía antecedentes penales por asesinato. La policía levantó varios indicios balísticos en el sitio. En el sector del Parque de la Madre Vía Quevedo, un hombre fue asesinado de varios disparos. El ataque mortal dejó herido al amigo del occiso, quienes se encontraban en un local de autolujos. Los testigos relataron a los policías que dos individuos a bordo de una motocicleta negra le sorprendieron. El que viajaba de copiloto fue quien descargó las ráfagas mortales. Hay que recalcar que no es el delito como robo, porque no, realmente no se llevaron absolutamente nada. Más bien ingresaron a la víctima al disparo y posterior se van. El cuerpo del hombre de 34 años de edad quedó al interior del local donde intentó refugiarse. Los dos amigos se encontraban realizando arreglos de tapicería a un vehículo. Es muerte selectiva. La policía confirmó que en su hoja de vida cuenta con antecedentes penales por asesinato y que hace 8 meses recuperó su libertad. En la escena, agentes de la DINASED y criminalística levantaron algunos indicios balísticos como vainas y 2 celulares. ¿Se puede determinar cuántos impactos de bala le tenía en su cuerpo, tal vez? Más de 4. Estamos esperando ya aquí el informe técnico del forense, en vista que tenía impactos en el tórax, en el abdomen, en las extremidades superiores. Mientras el herido de 55 años de edad fue llevado de emergencia a una casa de salud, el autor de los disparos y su cómplice se dieron a la fuga. Los agentes investigadores trabajan para establecer las motivaciones del asesinato bajo la modalidad de sicariato, es decir, muerte por encargo. El que está herido es amigo del fallecido. Entendemos que lo que quiso es socorrer a su amigo. Como que el sicariato no tiene intenciones de parar, a diario en algún punto del país, la muerte por paga hace noticia, informó Iván Casamen. Retomamos el ámbito político y nos vamos a enlazar nuevamente con Charlie Pisa hasta la ciudad de Guayaquil, donde el candidato presidencial por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, realiza su cierre de campaña en el suroeste del puerto principal. Te escuchamos, Charlie, adelante. Buenas noches, muchas gracias. Así es, culminó la caravana multitudinaria de la Alianza Partido Social Cristiano con Creo
que inició como el candidato presidencial Guillermo Lasso, pero él no llegó hasta este sector del sureste de la ciudad, donde a esa hora de la noche se realiza un show artístico. Le mostramos imágenes de lo que fue la caravana la tarde de hoy, que inició en el centro de Guayaquil, del candidato Guillermo Lasso, que estuvo también junto a su esposa, estuvo también con la alcaldesa de Guayaquil y el líder del Partido Social Cristiano, el señor Jaime Nebot, quienes lo acompañaron también por el sector de la Bahía para luego trasladarse al suroeste de Guayaquil. Y eso terminó luego con un show artístico que le vamos a mostrar en este momento, de candidatos a la Asamblea Nacional, nacionales y provinciales, el Partido Social Cristiano. Y en ese lugar ellos llegaron hace pocos minutos y nosotros le vamos a mostrar en este momento las declaraciones del candidato Guillermo Lasso cuando culminó el recorrido aquí a pocas cuadras hace pocos minutos. Nosotros en nuestras caravanas vamos avanzando al gobierno del cambio para lograr un Ecuador democrático, libre de oportunidades y próspero para todos. Esas fueron las declaraciones del candidato presidencial Guillermo Lasso en su cierre de campaña. Y nosotros nos continuamos aquí esperando a alguna otra autoridad o presidencial llegue también y dé alguna declaración. Nosotros agradecemos y eso ha sido el fin de la campaña electoral de la Alianza Creo Partido Social Cristiano. Compañeros, buenas noches. Muy buenas noches, Charlie. Gracias por traernos esa información de primera mano. Y los candidatos presidenciales llevaron a cabo los cierres de sus campañas políticas previo al inicio del silencio electoral para el sufragio de la primera vuelta. Veamos lo que ha sido este cierre de los otros candidatos. Jimena Peña, de Alianza País, cerró su campaña electoral en la provincia de Los Ríos. La aspirante a la presidencia indicó que se siente agradecida por el cariño recibido de los ecuatorianos a lo largo de su campaña y anticipó que después de votar este domingo en Cuenca, esperará los resultados en la sede de su partido en Quito. Mientras que el candidato Juan Fernando Velasco realizó su cierre de campaña en el Carmen Manabí, con una caravana que lideró movilizándose en su motocicleta como de costumbre. Gustavo Larrea dio primero una rueda de prensa en la capital de la República. Tendremos sentido de urgencia con las tareas que la patria tiene y actuaremos con absoluta sensatez. No somos aventureros. Para luego ir en una caravana por el norte de Quito, pues quiso visitar las parroquias rurales y saludar a su gente. Asimismo, Gerson Almeida estuvo en Quito, pero también visitó Guayaquil para destacar su política provida. Los hijos de la patria tienen que levantarse. El voto del ecuatoriano no es un voto por tendencia política, es un voto por la vida, es un voto por la familia. También estuvieron acompañados de algunos candidatos a la Asamblea Nacional, como Rocío Juca, quien lidera la lista. Por otra parte, Yacu Pérez escogió Cuenca y reiteró que trabajará por cada uno de los ecuatorianos. Bueno, yo no estoy atado a la banca ni a los organismos multilaterales. A los únicos que me debo estas manos no están sino atadas a mi pueblo. En Guayaquil, el candidato a la presidencia de Avanza, Isidro Romero, participó de una tradicional caravana por las calles céntricas de la ciudad hasta llegar al Estadio Monumental de Barcelona, el equipo de sus amores. Informó Adriana Peralta. Más adelante en las noticias del mundo en México. 12 policías detenidos por estar implicados en la masacre a 19 migrantes. Los detalles aquí en TVC. Autorización número 0225, CNE, Elecciones Generales 2021. Cuida tu bebé con Suavicel, una suave crema para escaldaduras, ideal para que su piel esté limpia y sana, hidratada y sin marcas, con aloe vera, caléndula, vitamina E y pantenol. Lo mejor para tu bebé es lo natural. Lo mejor para tu bebé es Suavicel. Reinventamos tu margarina girasol. Optimizamos el tamaño de la tarrina, pero mantuvimos su contenido. Así recibirás
cantidad de margarina y podrás darle otros prácticos usos en tu cocina. Además, eliminamos la lámina de aluminio para convertirla en 100% reciclable. Y gracias a su nuevo sistema de cierre hermético de fácil apertura, tu margarina estará 100% segura. Así, con Margarina Girasol, nos reinventamos para ti y para el mundo. ¿Cuál es el futuro que soñamos? Yo sueño con que estudiar sea un derecho y no un privilegio. Ver mi ganadería crecer. Que nuestros emprendimientos se hagan realidad. El desarrollo de la pesca artesanal e industrial. Un seguro real para una vejez digna. Hacer productiva nuestra tierra. Que con Gustavo Larrea ese sueño se cumpla. Este 7 de febrero vamos a cambiar de historia. Dile sí al empleo, sí al crédito, sí a la educación, sí a la salud. Vota con el corazón. Vota todo 20. Gustavo Larrea, presidente. Presidente CNE 2021. Solo en Día llegaron las ofertillas. Planifica tus compras. Aprovecha nuestras promociones. Por compras mayores a $5 con tarjeta más, participas en el sorteo de 300 órdenes de compra de $100 cada una. Cereal McDougall 380 gramos a 1,99 cada uno. Margarina Bonella 500 gramos a 1,59. Yogur Chivería 950 gramos a 1,99 cada uno. Y recuerda que puedes comprar en www.dia.com.es y en nuestra app Almacenes Día. Vida Sema Inc. MK te invita a que si vas a divertirte, que sea al aire libre. Si vas a disfrutar en familia, que nada te preocupe. Arriésgate a vivir tomando todos los días Vida Sema Inc. MK, ya que una ingesta adecuada de zinc te ayuda a fortalecer las defensas de tu organismo. Vida Sema Inc. MK nos refuerza y nos encanta. MK. Este domingo, siga junto a TVC paso a paso el transcurso de la jornada electoral con reportes completos. Están ya todos nuestros equipos periodísticos que están en diferentes sectores de la capital. Información inmediata para mantenerle siempre informado. Decisión Electoral. Este domingo, transmisión continua todo el día desde las 6:30 por TVC. Sentía el abdomen inflamado, muchos gases y tenía dolor frecuente. Consulté a mi médico y me dijo que tenía colitis. Me recomendó QG5 y ahora estoy mucho mejor. Lo tomo todos los días y ahora puedo comer tranquilamente. QG5 es un producto natural que alivia la colitis y sus síntomas, como inflamación, dolor, espasmos, gases y diarrea. Recomendaría QG5 para las personas que sufren de colitis, que también mejore su vida. QG5 alivia los 5 síntomas de la colitis. Historia del hombre de los pies más lindos del mundo. ¡Me pica, me arde! Tienes pie de atleta. ¿Y qué puedo hacer? Eliminar el pie de atleta con Silka Medic o seguir con los síntomas. Oh. ¡Obvio que Silka Medic! Soptivo alivia los síntomas desde la primera aplicación para sentirte tranquilo y seguro con tus pies. ¡Gracias, hombre de los pies lindos! Silka Medic, la decisión es obvia. Vecina, me acaban de robar, auxilio, vecina, vea, vecina, se van robando la plata del arriendo, pues, vecina. Solo por eso voy a votar por el Carlitos Cruz, en el casillero 33, él sí es que va a tener mano dura con estos que vienen con pretexto de vender y van robando todito, pues, madrecita. Y así bajaremos los índices de delincuencia. Si estás de acuerdo conmigo, entonces vota todo 33. Soy tu amigo Carlos Cruz. Del sur de Quito. Porque juntos podemos. Vota todo 33. Llegó Next. En poco tiempo tus pestañas como nunca antes las viste. Next, tus pestañas extra large. De regreso con lo más destacado del acontecer internacional. En México se detuvieron a 12 policías que estarían implicados en la masacre a 19 migrantes ocurrida el pasado enero. En México, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas capturó a 12 policías que estarían implicados en la masacre de 19 migrantes, quienes murieron calcinados semanas atrás. La mayoría eran procedentes de Guatemala y El Salvador, quienes intentaban llegar a Estados Unidos. Y desde luego estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes son absolutamente inaceptables. Tenemos que tener, como en este caso, las investigaciones de la CNDH para proceder en consecuencia. No para deslindar responsabilidades, para imputar conductas irregulares. Los uniformados serán sometidos a juicio por cargos de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a la autoridad.
Los fiscales del caso, en conjunto con representantes de Guatemala, lograron identificar por rastros de ADN a dos guatemaltecos y dos mexicanos que eran parte del grupo de los 19. A su vez, 12 días después de la masacre, para el miércoles en la noche, la Policía Ministerial de Tamaulipas dio a conocer el rescate de 49 migrantes que se encontraban extraviados. Esto después de que sus traficantes les abandonaron por negarse a pagar una cuota más alta. Entre los rescatados estaban hombres, mujeres y jóvenes de Honduras, Guatemala y El Salvador, quienes en su intento de alcanzar el sueño americano deben atravesar por Tamaulipas, un paso obligado para migrantes, informó Caterine Aguirre. Cuatro personas fallecieron en un incendio registrado en la unidad de reanimación de pacientes con coronavirus en Ucrania. Tres personas que se encontraban en la unidad de reanimación de pacientes contagiados con COVID-19 perdieron la vida en un desafortunado incendio que se registró la noche del miércoles en el hospital Zapoiria, al sur de Ucrania. Las víctimas eran adultos mayores, de 64, 76 y 91 años de edad, además de la joven médico de 27 que los trataba. Gracias a la pronta acción de los bomberos y servicios de emergencia, quienes se desplazaron de inmediato al lugar, los restantes 8 pacientes internados también en el mismo espacio lograron ser salvados. 2 de ellos sufrieron heridas leves y fueron trasladados rápidamente hacia otras dependencias de salud. Luego de haber extinguido las llamas, la policía inició una investigación en la unidad médica por violación de las normas de seguridad contra incendios, para determinar las causas que originaron el flagelo. Hasta el momento, se conoce que el fuego que inició en la planta baja logró ser contenido, por lo cual causó afectaciones menores a otras áreas. Sin embargo, y como medida de precaución, personal médico y pacientes fueron evacuados durante algunas horas, informó Paola Castillo. Más noticias del mundo en el siguiente resumen. 2 migrantes venezolanos, un hombre de 59 años y una mujer de 32, fallecieron al caer por un abismo mientras cruzaban por un paso ilegal en la frontera de Perú hacia Chile. Los familiares que sí lograron llegar dieron aviso a las autoridades, quienes desplazaron personal de riesgos para intentar buscar los cuerpos. El expresidente peruano Martín Vizcarra recibió la aprobación por parte del Jurado Nacional de Elecciones para candidatizarse como congresista en las próximas elecciones generales del 11 de abril. Vizcarra habría sido descalificado por la Junta Electoral Especial de Lima al haberse negado a presentar una declaración de bienes en donde figuraban sus acciones en la empresa Agrotécnica Estupiñán S.A. Pero el ex primer mandatario aclaró que esta industria está en pausa desde el 2007, por lo cual podrá continuar participando en la contienda electoral. Las protestas de estudiantes en contra de la nueva ley universitaria en Grecia se mantienen. Cientos de jóvenes con pancartas y cánticos marcharon por las principales calles de Atenas, exigiendo que las patrullas policiales no ingresen a los centros educativos. Algunas de las marchas fueron dispersas por la policía con el uso de gases lacrimógenos. La zona desértica en el centro de Siria fue uno de los escenarios de 2 grandes ataques armados por parte de miembros del grupo yihadista Estado Islámico, en donde 20 militares y milicianos progubernamentales perdieron la vida. Una segunda agresión se registró también cerca del campo petrolífero Al-Ta'im, informó Paola Castillo. Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.